Oportunidad de poder reunirme con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín previo a la visita que vamos a hacer al barrio. Vamos a dar un paseo por todas las calles de este bonito barrio de Almería, un poco escuchando a los vecinos, atendiendo las necesidades, haciéndonos eco de cuáles son los diferentes problemas que están en el tejado del ayuntamiento y de qué manera podemos ayudarles. Y me gustaría agradecer por la colaboración que siempre tenemos por parte de la Asociación de Vecinos, de Rafael López, de su presidente, una persona implicada, referente en su barrio, todo un auténtico hito dentro del movimiento vecinal almeriense en beneficio de la gente que convive aquí con él, ¿no? Seguiremos haciéndolo por toda la ciudad. Hemos querido comenzar por aquí, por Ciudad Jardín. Como digo, espero que sea una tarde productiva, que tomemos nota de todo y que, como es nuestra obligación, pues pongamos solución a aquello que podamos en el futuro. Simplemente el agradecimiento de que el señor alcalde haya tenido la deferencia de venir a nosotros. Tenemos muchas cositas que contarle, hay muchas necesidades, pero que nosotros sabemos que poquito a poco tenemos que ir resolviéndolas. Entonces, en la medida que se pueda, pues tanto por el distrito como directamente desde la alcaldía, pues poder subsanar aquellas cosas y deficiencias que tienen los vecinos.